Señores, tenemos una entrevista bastante importante. Nos vamos a enlazar, a conectar de manera virtual con Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza, quien es más conocido como Carlos Álvarez, artista nacional, conocido como todos los peruanos. Lamentablemente esta vez no voy a tener el privilegio de hablar con él sobre su trabajo como artista, sino también como de esta lucha que le ha puesto en pie, en primera fila, ¿no? Activista contra la criminalidad que se vive en nuestro país. Carlos, muy buenos días, un placer tenerte aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Muy buenos días, Susan, buenos días Sol TV y a todos tus seguidores. Y bueno, malos días para muchísimos peruanos, porque lamentablemente esta ola criminal, que es un tsunami criminal, está bañando de sangre el Perú, y es una preocupación muy grande que tenemos todos los peruanos, que se resuelva y que nos den soluciones. Sí, Carlos, mira, cuando inició, en medio de la pandemia, en realidad yo pude ver, presenciar muchas entrevistas, ¿no?, que se te habían realizado en medios nacionales, y veía tu lucha, pero también este miedo, porque tú ya estabas siendo amenazado, ¿no? Incluso tenías tu seguridad particular. Yo me pregunto, ¿no?, ¿qué te hace mantenerte firme frente a esta lucha cuando tu vida también se ve amenazada? Bueno, es cierto, nosotros hemos recibido muchas amenazas durante ya mucho tiempo. Esta cruzada contra la inseguridad, contra la violencia criminal peruana y extranjera tiene muchos, muchos meses, casi 2 años, cuando el presidente Castillo de entonces prometió que en 72 horas iba a expulsar a los delincuentes extranjeros. Nunca cumplió con su palabra. Los delincuentes extranjeros han seguido aumentando al país, han seguido entrando por la frontera, que ha sido una coladera, han seguido entrando al país sin ningún filtro y bañando de sangre a nuestro país, más aún Trujillo. Entonces, es cierto, recibimos muchas amenazas en esta lucha contra la delincuencia. Sin embargo, pedimos las garantías del caso, garantías para nuestra vida, me arrojaron una bala en la puerta de mi casa, etc. Hemos tenido denuncias de autos que dan vueltas por mi casa de madrugada, pero seguimos ahí. No podemos darle el gusto a estos miserables, porque lo que están buscando es poner contra la pared un grupete de delincuentes a 33 millones de peruanos. Es cierto, tenemos temor, tenemos preocupación, tenemos miedo. Vivir con miedo no es vivir. Eso es verdad. Pero no podemos nosotros dar un paso hacia atrás contra la criminalidad. Por Exacto. Eso creo que tenemos que aglutinarnos todos los peruanos en este objetivo de vencer la delincuencia. Pero son Claro. Muchos actores que están aquí en este trabajo. Todos sabemos, y de verdad todos quisiéramos mantener esa firmeza de luchar, pero siempre existe el temor, porque no solo se trata de nuestras vidas, sino también de nuestra familia. Ahora, yo quiero preguntarte, tú hablas de un gobierno incapaz, un gobierno que ha dejado, estás en contra del gobierno que ha dejado abrir la puerta a tanto extranjero. ¿Tú qué dirías del gobierno que está presente, que está trabajando? Me refiero a la presidenta Dina Boluarte. ¿Tienes confianza respecto a ella, que las cosas mejoren, o tampoco te gusta la forma en que viene trabajando la presidenta? Bueno, hablemos de las verdades, de lo que está ocurriendo. La realidad desmiente todas las buenas intenciones o discursos que se dan. El resultado es que muertos todos los días, asesinatos, crímenes, sicariato, extorsión, secuestro, gota a gota, el Perú es un baño de sangre. ¿Dónde está la inteligencia policial? ¿Dónde está el brindarle logística a la Policía Nacional? No puede ser que tengamos leyes terribles a favor del delincuente, del victimario y no de la víctima, o del policía que hace uso de su arma de fuego y termina procesado, termina preso. Así está actuando el gobierno, y no solamente es el gobierno, Susan, es también el Congreso de la República. Está ocupado en robar, en lobbies, en mochar sueldos, en robar sueldos, ¿no? En autometerse al bolsillo bonos y no en dar leyes más drásticas y duras y severas. Una Junta Nacional de Justicia que no sanciona a los fiscales Exacto. Y a los jueces que liberan a los delincuentes. La policía, el Ministerio del Interior, Susan, es solamente un actor en la lucha contra la delincuencia. Aquí interviene el Ministerio de Justicia, el Congreso de la República, o el Ejecutivo. Ahí vienen las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Migraciones, etcétera. Son muchos actores que tienen que concluir en devolvernos la paz y la tranquilidad. La presidenta Boluarte no está cumpliendo un trabajo prolijo en ese sentido. Carlos, nos sentimos defraudados. Sí, exactamente. Tú incluso has hablado, ¿no?, en tus últimos videos, en tus últimos pronunciamientos, sobre este maltrato a la presidenta, esa falta de respeto, ¿no?
hacia la presidenta en Ayacucho, y realmente si es que a ella no se le protege pues de la manera correcta, debida, ¿qué podemos esperar hacia nosotros? También lo ha resaltado. Ahora, otra cosa, como trujillana, tú eres limeño, pero he podido ver este compromiso que tienes con la libertad y cómo te ha indignado este doble crimen a estos dos adultos mayores de 75 y 79 años. Te pronunciaste frente a ello y yo pude notar, pude percibir tu indignación. ¿Por qué este compromiso también, a pesar de que tú eres limeño, a pesar de que estás siendo amenazado con la libertad, con Trujillo? Yo soy limeño, he nacido en Lima, pero mi corazón es de todo el Perú. Mi corazón está en todo el Perú. Ustedes saben el cariño, el aprecio, el afecto y la gratitud que yo siento por la libertad, por Trujillo. Siempre voy a la Marinera, siempre que es que puedo viajo para allá, tengo contacto con la gente, pruebo su gastronomía maravillosa, su gente tan hospitalaria. Trujillo es una ciudad de gente buena y no merece vivir así. No merece vivir al filo de la muerte, del delito, de la delincuencia, de que sales de tu casa en Trujillo, en Florencia de Mora, en el Alambre, el Porvenir, en la ciudad, en el centro histórico, donde sea, y no sabes si vas a volver a tu casa. Eso no puede continuar. No puede continuar esta situación. Por eso tenemos que ponernos mano dura, mano de hierro. ¿Qué hace el gobierno regional? ¿Qué hace el alcalde? ¿Qué hacen las autoridades? No solamente del Ministerio del Interior. Es una labor integral. Y a mí sí me duele lo que ha pasado con estos dos adultos mayores. ¿Cómo es posible que los hayan asesinado de esa forma tan malvada, tan sangrienta, tan cruel? No se puede hacer eso con dos personas, por amor de Dios. ¿Cuál fue su delito a estas personas? Trabajar honestamente, ganarse el pan con honradez, tener sus negocios. Ah, no pagó el cupo, le meto bala, lo mato. ¿Qué es esto? Exacto. Y el gobierno, bueno, un muerto más. No ha muerto más, esto se acabó. Tenemos que tener medidas más duras, más concretas, porque he dado unos planteamientos. El delincuente que se ha declarado como objetivo militar, la tenencia ilegal de armas, terrorismo delictivo, secuestro, extorsión y sicariato como delito de traición a la patria, y que se aplique la pena de muerte. Si tenemos que salir de patria de San José, lo salimos pues. Tenemos que eliminar a estos criminales, que para nosotros la vida no vale absolutamente nada. Y lo están demostrando. Es increíble. Carlos, es el crimen organizado contra un Estado desorganizado. Exacto, tu sentir es el sentir de muchos peruanos, pero muchas veces, repito, existe este temor de recibir amenazas o finalmente que atenten contra nuestra vida o la vida de nuestra familia. Ahora hay que resaltar también que tu voz de protesta, que tu posición de activista frente a esta criminalidad que se vive en el país, no tiene tinte político. Tú no representas a ningún partido, lo haces como cualquier peruano de a pie que está pidiendo, que está reclamando justicia. Por supuesto que sí, son. Y agradezco tu pregunta porque hay que aclarar las cosas. Cuando uno toca estos temas, la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, la corrupción, los políticos ladrones, etcétera, porque cuando si todo ese presupuesto que se roban se aplicara en la seguridad ciudadana, nuestra situación sería muy diferente. Un policía que lo envían de comisión, que tiene que pagar su pasaje, su gasolina, un alcalde que no le presta ni siquiera una moto, una movilidad, para cumplir su misión, así lo tratan a la policía. Es increíble. ¿Cómo es posible que nuestros uniformados los traten de esa manera? ¿Cómo puede cumplir así su labor? Entonces, cuando tú tocas estos puntos, te dicen, ah, que eres extremista, que eres fujimorista, que eres de derecha, del DBA, y tantas estupideces. O, ah, te quieren meter en política. ¿Por qué un ciudadano no puede opinar? ¿Por qué un ciudadano no puede alzar su voz, levantar una bandera por esta cruzada contra la delincuencia? Porque se trata la vida de nosotros. Es que lamentablemente, Carlos, se ha perdido el principio de autoridad, como bien lo dices, las leyes parece que estuvieran hechas para los delincuentes y la policía tampoco siente ese respaldo, entonces en el momento en que tiene que actuar hay también este temor. Quisiera que tú nos comentes, hablando de la policía, si es que sigues recibiendo amenazas, ¿cuál es el respaldo que te ha brindado la institución también, ¿no?, para salvaguardar tu vida, tu integridad? Yo agradezco a la Policía Nacional. Hemos hecho las coordinaciones del caso. Es verdad, yo tengo una seguridad propia. La policía nos está dando ese apoyo, pero lamentablemente uno está expuesto a la criminalidad las 24 horas del día. Es así, y tenemos que cuidarnos mucho. Mi consejo a los trujillanos, a las trujillanas, no hagan rutinas, cambien de rutas, no hagan costumbre en su movimiento, en sus trayectos, no hagan eso. Eso es ponerte en cancha, como se dice, plato servido a la delincuencia, ¿no? Y esto está afectando mucho a los peruanos. Quizás a veces pienso que a los congresistas no les importa
A la presidenta no le importa, ni a los ministros, ni a los alcaldes, ni a los gobernadores, ni a las autoridades. Claro, como ellos tienen seguridad pagada con nuestros impuestos, tienen policías, patrulleros que los cuidan, no les interesa, no les importa, no le toman peso a lo que están pasando los peruanos, a este calvario que están pasando los peruanos. Y eso no es justo. Yo puedo tomar las providencias del caso, pero no es un tema mi seguridad. El tema para mí ahora es la seguridad de todos nuestros compatriotas, porque somos un país unido, un país que tenemos que aglutinarnos contra la delincuencia. Si pensemos diferente, puedes tener tu doctrina, tu partido, piensa lo que quieras, pero la delincuencia, el crimen, el asesinato, el sicariato, es transversal, ataca a todas las clases sociales, ataca a todas las edades. Hemos visto cómo dos ancianos son asesinados. Exacto, ahora nadie se libra. Un balazo por haberlo en su celular. Nadie se libra, Carlos, incluso una persona que vende una carretilla en una caja de golosinas, te están pidiendo 3 soles, 5 soles para no atentar contra su vida, y a veces es su ganancia del día para una señora, para un señor, 5 soles, 10 soles vendiendo caramelos todo el día. Así es realmente, Susa, inadmisible. Solo un paréntesis, quería hacer un comentario sobre eso que estás hablando. Antes, sí, adelante. ¿Cómo es posible que las leyes, con este nuevo Código Procesal Penal del año 2007, que no se atreven a modificar y a reformar el Congreso de la República, que es un Congreso encomechado y sinvergüenzas y de impresentables, ¿no? Resulta que los que se ganan el pan honestamente, vendiendo golosinas, poniendo una bodeguita, ¿no? Un pequeño restaurante, un chifa, no. A ellos no tienen derechos, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, ¿dónde estamos? Más derechos tienen los delincuentes. Y otra cosa más, eso está afectando mucho a la economía. Nadie invierte en un país inseguro. Vimos hace 2-3 días un informe de un negocio, creo que fue un restaurante, 3 veces asaltado en un mes. Ya cerró el negocio. Esa gente se quedó en la calle. Está afectando también el trabajo de los peruanos. O sea, es un problema muy grande, muy complicado, bastante con muchas aristas que tenemos que resolver. Tenemos que ponernos los pantalones. Y disculpa que lo diga. Hay que tener huevos para arreglar esto. Y no lo está haciendo el gobierno. El gobierno está de costado o de espaldas. Parece que no le interesa la vida de la gente, por amor de Dios. Exactamente. Tu sentir, lo vuelvo a repetir, Carlos, ese sentir creo que de todos los peruanos, la mayoría, todos nos sentimos así, indignados porque nos sentimos abandonados. Ahora, frente a toda esta posición, sé que llegas a la ciudad de Trujillo y quisiera que tú invites a toda la población a que se una también a esta marcha por la paz. Bueno, es una posibilidad que estamos evaluando y coordinando, pero sí hago un llamado. Hay un colectivo, Ciudadanos por Trujillo, que está organizando para el día jueves a las 9 de la mañana, jueves 9 de la mañana, en la Plaza de Armas de Trujillo, una marcha por la vida, una marcha por la paz, por la tranquilidad, una marcha contra el crimen, contra la delincuencia peruana y extranjera, una marcha para alzar nuestra voz, nuestros reclamos, las autoridades, que para eso les pagamos, no porque estén sentadotes sin hacer nada, sino para que tomen acción sobre esto, para que enfrenten la delincuencia. Tienen los recursos económicos para hacerlo y no les da la gana de hacerlo, no les importa, no les interesa. Entonces tiene que ser tarea de todos los peruanos exigir a nuestras autoridades. Si no hace, tenemos que hacerlo nosotros entonces. Exacto. Carlos, ¿vas a ser parte presencial, me refiero, a esta marcha, o estás haciendo la convocatoria? Bueno, estoy haciendo esta convocatoria, apoyando esta marcha del día jueves primero, o sea, pasado mañana, a las 9 de la mañana, en la Plaza Armas de Trujillo, y es muy posible que los estemos acompañando. Estamos haciendo las coordinaciones del caso, pero desde ya hago un llamado a todos los trujillanos, a todas las trujillanas: marcha por ti, protesta por ti, por tu familia, por tus hijos, por nuestra supervivencia, por nuestra seguridad, porque queremos paz, queremos tranquilidad. Marcha y protesta por tu derecho a la vida. Mañana podemos estar, Susan. De repente yo no estoy, de repente tú no estás. Así está la situación en el Perú. Exacto. Uno sale de su casa, pero no sabe si regresas. Esa es la verdad. Ya viene el colegio. Mis hijos tienen que ir al colegio. ¿Cuántos niños han muerto por una bala perdida? Por una balacera de estos malditos. ¿Y qué pasa? ¿Y no ocurre nada? ¿Un sicario que mata a cualquier joven en la puerta de su casa? Oye, por favor. Entonces los delincuentes tienen impunidad. Saben que no les va a pasar absolutamente nada. Y lo peor, Cáliz y jueces que los liberan, los botan a la calle y siguen delinquiendo. Así los extranjeros es. siguen entrando lacra, gente lumpen, escoria, que está haciendo tanto daño al Perú. Carlos, es un trabajo en conjunto. Agradecerte de verdad por tu presencia esta mañana aquí a través de la manera virtual en el noticiero.
Me hubiera gustado poder conversar contigo hablando de otros temas respecto a tu trabajo, pero es la realidad que nos toca vivir y de verdad es bastante meritorio toda tu valentía y toda esta lucha que estás realizando, no solo por Lima, sino también por el Perú. Gracias nuevamente, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Susan, gracias por tus palabras a Sol TD. Y bueno, mi llamado, este jueves primero de febrero, todos a la Plaza de Armas de Trujillo a levantar nuestra voz, todos los trujillanos y trujillanas, la familia trujillana tiene que estar unida como un solo puño contra la inseguridad ciudadana. Es el principal problema que tiene el país, el principal problema que tiene todo el Perú. Después viene la corrupción, el narcotráfico, todos son actores que están destruyendo y que están alimentando la inseguridad ciudadana. Así que Dios quiera que estemos allí apoyando y con nuestra presencia esta marcha, pero desde ya cuídense mucho y un abrazo grande a la gente de Trujillo. Gracias, un abrazo, Carlos Álvarez, un placer haberte escuchado también. Bueno.